En lo que va del año 2024, la Dirección Policial de Investigaciones, a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad, ha logrado la recuperación de 85 motocicletas en Tegucigalpa. La DPI hace un llamado a los propietarios de estas motocicletas para que se presenten en las oficinas ubicadas en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. Allí podrán iniciar el trámite necesario para recuperar sus vehículos. Para completar el proceso de devolución, los propietarios deben traer su documento nacional de identificación, la documentación original de la motocicleta y una copia de la denuncia formal del robo. Con esta documentación, los agentes de la DPI podrán asistirle adecuadamente para la recuperación de su vehículo. Para más información, a través de nuestras redes sociales, en Facebook y X.